amigas y amigos de Cartago, otro encuentro en las calles neuquinas para toda la Nor Patagonia que nos sintoniza, nos ve, nos retransmite a través de Canal 8 de Somos el Valle y los amigos que también nos siguen a través de la pantalla de la TDA Digital en Buenos Aires, en el canal de Barricada TV y también nuestros amigos de Giramundo TV en el centro de la ciudad de Mendoza que repiten y retransmiten nuestro Cartago TV. Hoy vamos a meternos con un tema que hemos seguido muy de cerca en estos humildes 8 años de Cartago, que tiene que ver con el caso Solano. Estamos llegando a los últimos días previos al veredicto en el caso Solano. Hemos trabajado junto a Martín Mulali, nuestro productor, nuestro amigo que está en este momento en Fisque Menuco, que realizó sendas entrevistas tanto a Leandro Aparicio como a Sergio Heredia, dos de los abogados de la familia Solano. Tantas cosas que han sucedido en el medio del caso Solano, la dolorosísima partida del papá de Daniel, Gualberto, que también marca una inflexión en uno de los casos más resonantes de la corrupción que ha tenido la corta historia policial que uno podría determinar en la Patagonia. Uno dice, bueno, tanto ha pasado en estas jóvenes ciudades, tanto y demasiado. Este triángulo en el cual aparecen autoridades judiciales, aparecen los dueños de un boliche, aparece la hipocresía de una sociedad que quiere mirar para otro lado, aparece también la complicidad de la justicia laboral, la trata de personas, la explotación, todo se cruza en el caso Daniel Solano. Para acompañar estos testimonios que ha registrado Martín Mulali y que hoy nosotros vamos a repasar en nuestro Cartago, previo a lo que va a ser el veredicto en el caso Solano, vamos a acompañarlos con el documental ¿Dónde está Daniel Solano? Un documental que emitimos allá por el año 2013 y que hoy viene también como un machete para acompañar en esta historia tan trágica por la sucesión de hechos que acompañaron a la familia Solano después de la desaparición de Daniel. Yo no dejo de pensar en la soledad y el dolor que ha sentido el cuerpo de Gualberto Solano, que dijo basta en un momento de estos últimos tiempos y que ya no está presente en este veredicto. Por eso los abogados reiteran que es por Daniel y por Gualberto. No los interrumpo más, los acompaño ahora en este viaje que vamos a hacer a través de estos testimonios. Vamos a un rápido corte y después seguimos acá por nuestra pantalla con el caso Solano. Desaparecido en Choele, hoy uno de los temas que está presente en la agenda regional. Años en defensa de la escuela pública, por mejores condiciones para enseñar y aprender. Miles de afiliados y afiliadas, miles de voces y convicciones. Por más derechos, por más democracia. Por justicia completa. 35 años haciendo historia en las aulas y en las calles. ATEN, el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén. Metro. Y okay.
90.3. Y hace años, bueno, tengo un cargo y me enseñaron a compartir los espacios y a trabajar en equipo, así que es. Bueno, la reedición del segundo congreso de ATEN, Itinerarios para pensar que toda educación es política y sexual, tiene que ver con un compromiso que hicimos y también con una apuesta pedagógica en relación a seguir interpelándonos tanto como trabajadoras y trabajadores de la educación como en relación a los conocimientos que trabajamos en las aulas sobre estas temáticas. La educación sexual integral está siendo reclamada cada vez más por numerosos colectivos y entonces necesitamos seguir construyendo argumentos y revisar las perspectivas con las que trabajamos temas de educación sexual en las escuelas. Repensar cuáles son las pedagogías de la sexualidad que están en danza seguramente nos va a ayudar para hacer de las escuelas un lugar de hospitalidad y acogida de las distintas sexualidades, géneros y modos de vivir.